Bienvenido a la clase de hoy. Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice resolver la siguiente ecuación diferencial lineal y homogénea de segundo orden. Y' menos 5 medios de y' más y igual a 0. Bueno, este tipo de resolución de ecuaciones, este es el primer video que vamos a ver. Entonces vamos a ver algo de teoría, cómo se van a resolver este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para empezar, aquí vamos a poner que son ecuaciones que se llaman ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Sí? Segundo orden. Entonces, estas ecuaciones tienen una característica, y la característica de estas ecuaciones es de que vienen de la siguiente forma. Vienen aquí como y' más, vamos por una b, y' más c, y igual a 0. Entonces, esta es la forma de las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Aquí el coeficiente de la y' sería a. Aquí tenemos a, coeficiente b, coeficiente c. Y aquí realmente el a siempre va a ser 1. Siempre el coeficiente que tenga la y' va a ser 1. Y tanto la b como la c son coeficientes que pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la forma de las ecuaciones que vamos a resolver, que se llaman ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Entonces aquí el procedimiento que vamos a seguir es, vamos a formar de esto una cuadrática. Y esto lo vamos a hacer así, hagan cuenta que esta ecuación la vamos a convertir así, esta y' sería z cuadrada más, y esta b' sería bz. Y el CY sería más una constante igual a 0. Entonces, esto lo convertimos a esto. Y esta es una ecuación cuadrática. Y vamos a resolverla, esta ecuación cuadrática, vamos a resolverla, ya sea por la fórmula general, o por factorización. ¿Sí? Para encontrar Z1 y Z2. Son dos valores. Entonces, la ecuación, la forma general, acuérdense que le voy a poner, aquí que Z es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC todo sobre 2 veces A. Esta es la fórmula general. Y aquí va a salir Z1 y Z2. Entonces, hay tres casos, los que vamos a ver. Primeramente, el primer caso, decimos que Z1 y Z2 son dos números diferentes. Entonces, cuando tengamos Z1 y Z2 con números diferentes, simplemente nuestra solución va a ser la siguiente fórmula. Vamos a decir, Y es igual, aquí la vamos a apuntar, Y es igual a constante 1 por E a la Z1X más constante 2 por E a la Z2X. Entonces, esta es la fórmula que voy a usar para el primer caso, cuando el valor de la Z y Z2 sean valores diferentes. Bueno, luego, el segundo caso es cuando la Z1 y la Z2 sean iguales, o sea, sea igual, nada más hay una Z. ¿Sí? Cuando sean iguales,
la fórmula va a ser casi la misma, nomás que va a ser y es igual, o son iguales para el segundo caso, se dice que es, va a ser C1, E, ahora va a ser nada más a la ZX, porque bueno, va a ser un valor de Z, más, y aquí va una constante 2, y aquí se le va a agregar una X por E a la ZX. Es el caso 2. Entonces, en el primer caso, cuando la Z1 y Z2 sean valores diferentes. En el segundo caso, cuando la Z1 y la Z2 sean iguales, finalmente nada más hay un valor Z, se usa esta fórmula. Y el tercer caso, que vamos a ver, el tercer caso es cuando la Z1 y digamos y Z2 sean imaginarias. O sea, ¿qué quiere decir imaginarias? Que sean raíces negativas. Cuando son raíces negativas, vamos a la siguiente fórmula. Y va a ser así. Y es igual. Vamos a usar la que dice que es E, ¿sí? Vamos a poner a la Z1X que multiplica a A coseno. Bueno, voy a cambiar aquí la fórmula. Aquí lo voy a poner porque se usa el alfa, ¿verdad? Aquí es alfa X por A coseno de, aquí es beta X más B por el seno de beta X, ¿sí? Donde alfa, vamos a decir alfa va a ser igual con que sea Z1 y beta es igual a Z2, ¿sí? Entonces vamos a usar esta fórmula, y es igual a alfa X que e a la alfa X que multiplica a coseno de BX más B seno de beta X, ¿sí? Entonces son los tres casos que nos vamos a topar. Pues cuando tengamos una ecuación lineal homogénea de segundo orden, que es este tipo, cuando A vale 1, hacemos una cuadrática, ya sea que la resolvamos por la forma general o por factorización, y nos van a dar esos tres casos. Que las Z sean diferentes, que sean iguales, o que salgan imaginarias. Y depende de cómo nos saca la Z, vamos a hacer las tres fórmulas para encontrar la solución a nuestra ecuación diferencial. Bueno, después de esa introducción, vamos a ver nuestro primer ejemplo, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pues yo lo que les recomiendo que si gustan, copien esta hoja tal cual como está, porque vamos a estar haciendo referencia a que este es caso 1, y usamos la fórmula 1, que es caso 2, usamos la fórmula 2, y que es caso 3, usamos la fórmula 3. Muy bien. Sigamos adelante. No se vayan.